should I be? All apologies. What else should I say? Everyone is gay. What else should I write? Es mucho más que un portal, no queremos quedarnos en la parte del proceso que consiste en poner en contacto a personas y empresas a través de la publicar una oferta. Nosotros intentamos ayudar tanto a las personas como a las empresas, y en esta faceta de ayuda es lo que nosotros consideramos que toda aquella información de la que disponemos la ponemos a disposición de las empresas para facilitar ese proceso. Entonces, por eso hemos desarrollado este encuentro, para poner en común con todas las empresas que han existido y con todas aquellas que a posteriori quieran conocer la información que se deriva de un estudio que hemos hecho a nivel internacional sobre el reclutamiento y movilidad. Y este es el objeto por el que hemos querido hoy aquí plasmar las principales conclusiones del estudio para darlas a conocer y que todas las empresas se puedan aproximar a él. Hoy en día tenemos una lacra que es la falta de información en muchos aspectos, y hay pocas consultoras que realmente te puedan ofrecer una información relevante que te pueda servir o apoyar en tus estrategias. En este sentido, yo creo que tanto el estudio que ha realizado Infoempleo como la aproximación a la herramienta que han hecho de expandirla internacionalmente a través de una red de colaboradores es el tipo de apoyos que las grandes multinacionales necesitamos como compañía o como acompañamiento en nuestra expansión internacional. Entonces, nosotros sí que valoramos mucho estas iniciativas. La información es muy rica y nos permite apalancar nuestras políticas en los medios. Esta presentación que han hecho hoy nos coincide justamente con nuestro proceso de expansión y de crear un nuevo modelo de reclutamiento y selección a nivel mundial, con lo cual nos parecía muy interesante el conocer qué se estaba haciendo y qué presencia podía tener a nivel mundial. Nos parece muy interesante poder compartir tanto la información que desde los estudios de Infoempleo nos transmiten del mercado local a nivel España, que bueno, pues es interesante conocer porque aquí tenemos un gran grueso de la contratación, y aparte todo lo que es conocimiento internacional, tanto del conocimiento que tengamos aquí en España como a nivel internacional nos interesa. Creemos que así tenemos un reclutamiento más efectivo. Además, compartir con BBVA y compartir con Iberdrola las prácticas de reclutamiento internacional, creemos que es una manera de conocer cómo lo están haciendo otros, y por otro lado de tratar de incorporar lo mejor que hay en el mercado.